Decano, esta feria educativa es mucho más fuerte o más significativa porque este, en el 2023 la Universidad Nacional de San Juan cumple 50 años de vida y si nosotros vemos históricamente cómo ha crecido la Universidad Nacional de San Juan y la Facultad de Ingeniería. La verdad que hay que apostar mucho a esto, en reconocimiento a este aniversario, y creo que el trabajo que se está llevando adelante para poder dar esta oferta a toda la comunidad educativa de la provincia de San Juan y por qué no de otras provincias como también así lo requieren y que se suman a estudiar en nuestra universidad. Y sobre todo resaltar lo de Facultad de Ingeniería, ofertando en este momento las 13 carreras vigentes que estamos llevando adelante, con todas las condiciones y qué realmente se lleva el alumno como conocimiento para lograr esta carrera que sea con los estudios que puede llevar nuestra facultad. Eso lo tienen que conocer, lo tienen que asumir, de que cuáles serían los beneficios futuros que eligen nuestras carreras. Eso es lo importante. Estamos dando toda la información que corresponda dentro de lo que nuestros alumnos, docentes que están colaborando en esta actividad, un reconocimiento especial para ellos y, por supuesto, que realmente sea llamativo el hecho de que puedan interesarse. Estamos dándoles toda la información, como les dije, así también como para que tengan conocimiento de los requisitos para el ingreso. Bueno, que realmente se sientan cómodos en el sentido de que en el momento que nos elijan, nosotros nos vamos a encargar de que sean contenidos en nuestra facultad y que puedan terminar estos estudios en nuestra carrera de la Facultad de Ingeniería. Lo más importante de todo, en un primer momento definir qué voy a estudiar y en un segundo momento es comenzar y terminar, porque si no queda como el vacío que no terminé. Por supuesto, yo creo que el hecho del momento que nos eligen es la forma que nosotros tenemos también de colaborar para que ellos tengan un seguimiento y puedan dar continuidad a su estudio y apoyándolos en todo sentido, porque esa es la situación, de que no debemos llegar al momento que el alumno deje de estudiar, al contrario, realmente motivarlos para que puedan seguir manteniendo esta condición de estudiante universitario. Esa es una situación que deben evaluar y deben reconocer, comprometerse para llegar, y nosotros los vamos a apoyar para que lo puedan lograr. Decano, a seguir trabajando por la Facultad de Ingeniería y la Universidad Nacional de San Juan, nosotros como profesionales estamos agradecidos de tener esta profesión y de haber estudiado en la Nacional. Por supuesto, la Universidad Pública es el lugar donde el alumno, cualquier persona, estudiante de nuestra provincia, se puede sumar y poder lograr el objetivo de lo que se pueden trazar. Creo que eso es importante, no dejar de perseverar y seguir estudiando. Gracias. A usted.